Esta noche es una noche importante por esa conmemoración, porque la Asociación de Amigos de la Feria de Mayo pues nos ha reunido a todos en torno a esta celebración, a este puente que se abre esta noche, de hecho, a esa celebración en estos momentos, unos momentos en los que yo también diría que más que otra cosa, pues nos hace falta pues esa feria, nos hace falta que todos estemos a una con una fiesta que ha alcanzado cotas insospechadas, seguramente desde los inicios, desde que en aquel pub Sevilla, ya desaparecido, con José Silvente a la cabeza, pues tuvo la genial idea de hacer esta feria. Una feria que, como digo, ha alcanzado cotas muy altas, como la declaración de interés turístico provincial, y que pues va camino, naturalmente, de conseguir con el esfuerzo de todos y con el interés de toda la ciudad pues otras distinciones mucho más altas en el futuro. Quiero dar la bienvenida a todas las autoridades, a la Asociación de Amigos de la Feria de Mayo y a todos ustedes a este acto que principalmente, pues como les decía al principio, nos va a convocar a esa feria. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con el pregón de la feria que escucharemos dentro de muy poquito ya, de la mano de una persona que, desde luego, pues acumula prácticamente toda la información que ocurre en nuestra ciudad. Estoy refiriendo a nuestro cronista oficial, don Francisco Sala Aniorte, ayudante técnico sanitario por la Universidad de Murcia, diplomado en enfermería por la UNED, licenciado en antropología social y cultura por la Universidad Miguel Hernández, casado con Antonia, padre de dos hijos, Paco y Tania, que son por encima de todo lo que él más quiere, pero yo diría de Paco Sala, que es como pues cariñosamente todos le conocemos, que es sobre todas las cosas, un amante de Torrevieja y que desde muy joven pues ya comenzó a interesarse y a observar muy detalladamente todos nuestros acontecimientos, la historia y el devenir de los años en relación a Torrevieja. Francisco Sala está en posesión, entre otras distinciones, del título de cronista oficial de la ciudad de Torrevieja, que yo creo que es lo que más a la gala lleva él. Pero además es miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, es colono de honor de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, Jaén, vocal de la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia y actualmente es el tesorero de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales. Buenas noches. Gracias, Reyes, por tus amables palabras de presentación. Reina y Dama de la Sal, Corporación Municipal, Presidente de la Asociación de Amigos de la Feria, feriantes, caseteros, autoridades, amigos y amigas todos. Antes de meterme en faena, me gustaría agradecer, sin personificar en demasía, a todo aquel que ha hecho posible que hoy me encuentre ante vosotros y se me dé esta oportunidad de pregonar esta fiesta tan querida por todos. Como digo, sin en demasiar, me gustaría retribuir con mis palabras a la concejala de fiestas, Lola Sánchez Roca, y al presidente de los Amigos de la Feria, Francisco Boj Ortigosa, por su designación hacia mi persona para pregonar a la feria de este año. Al empezar a escribir esta glosa, la verdad es que me sentí un poco perdido para poder encontrar esas palabras que sirvieran para dar sentido a este pregón y más aún a entender cómo ha podido echar raíces este baile y esta música tan andaluza en Torrevieja. Y no sé si lo he conseguido. Empecé queriendo localizar en nuestra historia a gente andaluza que hubiera vivido aquí y nos dejara estos matices.
Rebuscando en los archivos, me tropecé con José Branly, delineante que allá por el año 1775 recaló por este lugar con el encargo de trazar unos planos de lo que tenía que ser el embarcadero y era de la sala. Branly, nacido en el norte de Francia, se afincó en Cádiz y en 1759, y más tarde trabajó en el trazado de los planos de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, fundadas por Pablo de Olavide. Me dije, he encontrado el eslabón perdido de la música andaluza en Torrevieja, pero me equivoqué. Aunque bien es de destacar y dedicar un reconocimiento a la Universidad Sevillana que lleva el nombre de Pablo Olavide, centro de estudios de gran prestigio. Estudiando en el origen de las sevillanas, leo que comienzan a bailarse y cantarse exactamente en esos años como una evolución de las seguidillas castellanas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, arriban a Torrevieja otras gentes llegadas de aquellas tierras. Un zapatero de Castro del Río, un guardia de las Salinas, de Adra, un marinero de Vera y la mujer de un funcionario de las Salinas, natural de Sevilla. El resto de andaluces que vivían en Torrevieja eran militares del destacamento establecido en el Fuerte Nuevo de Torrevieja, más conocido por los más mayores como el Baluarte, acuartelados con el objetivo de proteger la costa de algún posible desembarco francés, pues nos encontrábamos en plena guerra de la independencia. Ahí sí estaban aquí viviendo en Torrevieja un sargento de infantería de Córdoba y su esposa de Úbeda, y un soldado y su mujer, ambos de Morón de la Frontera. No tuve que adentrarme mucho en el siglo XIX para observar en Torrevieja el asentamiento de familias provenientes del campo de Cartagena, de poblaciones como el Pilar de la Gradada, San Pedro de Pinatar, San Javier, Torre Pacheco, La Unión, Sutina y la misma Cartagena. Debido al rápido y pingüe desarrollo de la minería durante el siglo XIX, las corporaciones pedáneas del Garganzal, Herrerías y Portmán decidieron independizarse de Cartagena a fin de fusionarse en municipio y ayuntamiento propios, primero con el nombre de Villa del Garganzal y que más tarde pasaría a llamarse La Unión. En esas tierras, esas secas tierras, esa vida, la afición a las letras y a las músicas andaluzas. Y me pregunté, ¿por qué? Y allí la respuesta, una considerable inmigración de andaluces, almerienses, jienenses y granadinos, sobre todo, venidos a trabajar en las minas y a los campos de la zona, contribuyeron al especial carácter etnocultural de la comarca. Ciertamente afín al de Andalucía. Ante un mercado laboral saturado, a mediados del siglo XIX, muchas de aquellas familias, algunas de origen andaluz, fueron recalando en Torrevieja, siendo la mayoría operarios especializados procedentes del trabajo en el campo y en las minas, herreros, apedadores, carpinteros, albañiles, arrieros y sobre todo molineros. Entre ellos se afincó en Torrevieja Agustín González Jiménez, profesor de dibujo que proveniente de San Javier y de familia de Jaén, y fue pionero escritor de la prensa local de la época, concretamente en el periódico El Torrevejía, allá por el año 1888. Publicó diferentes seguidillas, letras de seguidillas y peteneras, algunas de muy marcado matiz político en contra de los entonces mandatarios, por las que tuvo que sufrir cárcel y posteriormente el destierro.
En primera instancia, volvió él y su familia, formada por mujer y 8 hijos, a San Javier, donde intentó rehacer su vida dando clases y poniendo en funcionamiento un teatro. Aquel negocio fracasó y se vio obligado a retomar a su origen, Andalucía. Primeramente impartió clases en el Instituto de Bachillerato de Almería y se trasladó más tarde, años más tarde, su residencia a Jaén, en donde el mayor de sus hijos, Luis González López, que había nacido en Torrevieja en el año 1889, fue nombrado 2 años más tarde cronista oficial de la provincia de Jaén y presidente de la Asociación Jienense de Prensa, recibiendo la encomienda de Alfonso X el Sabio, entre otras muchas distinciones. Y lo citamos aquí como reconocimiento del paisanaje y al bien hacer periodístico de su padre, que infundió en nuestra localidad los bailes y canciones andaluces a través de los escritos en el periódico Torrevigía. Acabamos de recorrer la protohistoria de la Feria de Mayo de Torrevieja. Pero claro, desde entonces y hasta el arranque de la Feria de Mayo, tuvo que transcurrir mucho tiempo. Antes que en Torrevieja, se afianzó el cante y baile flamenco en La Unión y en Sucina, en donde se celebran anualmente importantes festivales. Pero es que a las sevillanas o al folclore andaluz en general le sucede como a la habanera. Es una música de ida y vuelta. Pero en Torrevieja se alzó ante el luminoso de cientos de bombillas con un brillante rótulo en el que se leía Feria. Al igual que en Sevilla hay que darles las gracias, al igual que en Sevilla hay que darles las gracias de la Feria de Abril a un tal Narciso Bonaplata, catalán, y a un tal José María de Ibarra, vasco, que un 25 de agosto de 1846 firmaron una proposición que presentaron al Cabildo Municipal pidiendo autorización para celebrar durante el mes de abril una feria anual ganadera y que más tarde se convirtió en lo que hoy se celebra, en la Feria del Mes de Sevilla. Aquí en Torrevieja, el inicio de la Feria de Mayo se debe a los encargados propietarios y relaciones públicas del PAB Sevilla, que abrió sus puertas creo que en 1987. Un año antes de que se celebrara la primera edición del evento de Sevillanas, que esta noche intento glosar. Me estoy refiriendo a Pepe Silvente, natural de La Unión, su creador y organizador, junto a Gonzalo Algaladejo, de San Pedro del Pinatar, y a Salvador Briones, en Relaciones Públicas del establecimiento. Emprendieron la organización de la primera Feria de Mayo celebrada en nuestra ciudad. Fiestas que se han sucedido año tras año hasta llegar al presente. El camino de regreso de las sevillanas llegó nuevamente del campo de Cartagena a Torrevieja de la mano de estas 2 personas, Pepe y Gonzalo. Más tarde, de regreso, han vuelto de nuestro cercano campo de Cartagena. Han vuelto y hoy día en muchas poblaciones de allí se celebran estas ferias de Sevilla, de sevillanas que nacieron en Torrevieja. Así tenemos Lopagán, Santiago de la Ribera, Pilar de la Regalada y otras muchas poblaciones. Y de nuevo las sevillanas, como las habaneras, son canciones de ida y vuelta. Y de nuevo, y tan grande fue el éxito de la feria que al siguiente año tuvo que trasladarse al recinto del puerto y Torrevieja entera se vistió de faralaes. Nació el grupo de amigos de la Feria de Mayo para, junto con el ayuntamiento, organizar y potenciar
esa fiesta. Hecho este introito, o esta introducción de sus orígenes, os diré que al día presente, a mediados de marzo, aquí y hoy, en Torrevieja, ya se huele a nuestra feria de mayo. ¡Qué expresión tan acertada, más correcta y más ilustradora! La feria se huele. El oler es un verbo que requiere de interiorización. Yo huelo e inundo mi interior de aquello que huelo. A manzanilla, a rebujito, a jamón del bueno, a calamares. La imaginación y los ojos se nos van a las mujeres vestidas de flamencas, los hombres con sus mejores galas, niños en las calles del recinto del ferial e inundando todo el centro de Torrevieja, en bocanadas, camino de la feria. Nos vienen también en nuestra fantasía a chinos cargados de rosas, vendedoras de claveles, churrería, gofres, carritos vendiendo rodajitas de coco y chufa, el vendedor de cañas rocieras o algodón dulce, y en nuestro subconsciente oímos aquello de vuelvo en 5 minutos, voy a entrar un momento a buscar un amigo, o vamos a tomarnos la última ronda y nos vamos, o aquello, nos vemos en tal caseta, y también aquello de a esta invito yo. Claro que también no estará muy lejos el borracho de las 6 de la mañana, los madrileños del fin de semana y los chanes con clavel y sombrero cordobés. Y también, ojalá, no haya a los alrededores alguna pelea o a la que acuda el coche de policía al instante o la ambulancia en busca de algún coma etílico. Y observaremos el patrullar de los voluntarios de protección civil. También la feria y en especial cada 4 años, si estamos en campaña, veremos a los políticos de cualquier partido que se dejan ver una y otra noche por las numerosas casetas, por las calles. Se hablará de ese indefinido y siempre anunciado traslado de la feria a otro lugar de la ciudad y de esa lista de espera por tener una caseta. Si habéis tenido la experiencia de ver la feria de mayo desnuda, es impresionante. Yo he visto la feria en lo que se dice en cueros, la he visto en paños menores, la he visto vestirse y la he visto, cómo no, en su máximo esplendor, con sus casetas repletas y adornadas con farolillos, sus calles abarrotadas y también a la gente haciendo cola en los paseos públicos de sus aledaños, al aparcamiento del puerto sin una sola plaza, a las entradas de la ciudad atascadas por ríos de automóviles que quieren aproximarse al recinto ferial. Y he visto lo reluciente que se pone año tras año, temporada tras temporada. Y es que la feria de mayo es así. A la feria de mayo de Torrevieja no le falta de nada. O te invitan o invitas. Otra cosa importante son las luces. La gran cantidad de bombillas que durante estos días alumbran nuestra feria. Impresionante el encendido del pórtico y las calles en el día de su inauguración. Luego está el gran número de personas que se dan cita cada día en el escenario o en la explanada, mesas y sillas situadas delante. Allí se va a actuar en él, a bailar al son de las sevillanas, porque en la feria actúas y ves actuar. Por un espacio han pasado los más destacados artistas de las mejores academias de baile. La academia de nuestra querida y desaparecida Delfina Viudes, la academia piano de Agustina Esteve en San Miguel de Salinas, la de Inmaculada Montesinos, Nuria Girona, María Dolores Morales, Blas y Sala, el Pilar de la Bradada, Elena Russo, el Calleso de Segura, María de Ángel Martínez y la Escuela Municipal de Danza, por citar algunas, que seguro que alguna me he dejado en el tintero, sin querer. Los coros recieros, gente buena de Sevilla, de Coria, de Morviedro, de Cama, los Justitos de Torrevieja,
el coro de la hermandad Nuestra Señora del Rocío, de Rota, el coro rocillero Las Arenas, el coro Raya Real, el Quibra León, gente de Gines y un largo, etc. Y las estelares actuaciones, los de Guadalquivir, que recordamos aquel primer año, Canela en Rama, los cantores de Ic Palis, los Chunguitos, los del Río, Chiquetete, Falete, y tantos grandes artistas que han pasado por el escenario central de la Feria de Málaga. En mi familia, como en otras muchas, empezamos a llevar a la Feria de Málaga a nuestros hijos desde el primer año. En 1988, desde bien pequeños, con su traje campero, con su vestido de farlax, para que dieran sus primeros pasos en el baile, las sevillanas. A mi mujer, Antonia, más flamencota, al compás de ellos. Esta labor pronto nos tocará volver a hacer a los dos. Y es que, si Dios quiere, el próximo año volveremos, tendremos un nietecito que tendremos que llevar, no en coche de caballos, sino en cochecito de cuatro ruedas de niño. La feria estará, y entonces en la feria tendremos otra historia más que contar, porque la historia se repite generación a generación. La feria, porque el siguiente ya estará con nosotros. Ya son 26 ferias, y a muchos de nosotros, de vosotros, os vendrá a la mente aquellas ferias donde los jóvenes salían a comerse el mundo, tomando sus primeros finos y manzanillas, aquellas primeras ferias fotografiadas, hoy nos parece prehistórico, con cámaras analógicas, con carrete Kodak o AFA. Otro de los festejos grandes de la Feria de Mayo son los caballos, las exhibiciones en el puerto y las corridas de novillos. Primero en el desaparecido coso de la Torre del Moro y luego en las plazas provisionales con hombres de verdad, de valor y de casta. Una cosa importante de la Feria de Mayo torrevejense es que hay que saciarse. Y así es que lo más sustancial es la llamada del comer, que comienza el día antes de la inauguración, en la noche del pescadito, donde los caseteros invitan a los más allegados, amigos y colaboradores, con las calles del recinto en la oscuridad, como si hiciera hurtadillas y sin que muchos se enteren. Y es que a partir de ese día y hasta el cierre de la feria en la noche del domingo, la caseta es la prolongación de la casa de uno mismo. Es un espacio físico diferente y allí tienen un sitio de los buenos. Pero la gran llamada es a eso de las 8 de la noche, el día de la inauguración, con el encendido de las luces, la interpretación de los himnos por la banda Unión Musical Torrevejense y el Orfeón Municipal. Y atención a esta llamada, porque es muy posible que no se sacie ya más que en todo el día, porque la feria se está continuamente comiendo. O eso se intenta. Y es que lo que se come, ¿y qué es lo que se come en la feria? Pues jamón, zapatinos, guisos, popa de calamares. Adobo, tortilla de patata, boquerones, hueva, mojama, bonito. Ana, pulpa a la gallega. Lo que sea para calmar el gusanillo del estómago. Y come rápido. Que se acaba aquí y están tus amigos para el que se despiste dejarles sin absolutamente nada. Entre los jóvenes y adolescentes, otra cosa es buscarse, encontrarse y coger posiciones.
Si se trata de dar hora, diremos que empieza eso de las 7 de la tarde. También es un acto donde el móvil empieza a arder y los mensajes WhatsApp, o como se diga, que no me sale con acento inglés, a recorrer la red. Se oye aquello de, ¡Amparo! ¿Dónde estás? Yo aquí, ¿dónde voy a estar? ¿No me conoces? Pobre hombre. Bueno, ¿qué? Pues ya sabía la odisea que le esperaba para encontrar a los suyos entre toda la gente, yendo de caseta en caseta y preguntando hace cuánto pasaron por aquí. En lo de buscarse es cuando se puede echar de menos a alguien, porque si no te acuerdas de esa persona ahora, ya no te acuerdas en toda la noche. Aquí es donde te puedes acordar de tus amigos y amigas que ese año no han podido venir porque están trabajando o tienen que madrugar para trabajar al día siguiente. Te he dicho trabajo, eso sí, que los quisieran mucho no tener que ir al día siguiente y madrugar para ir a sellar a la oficina del padre. Después de la comida había que empezar a pensar en beber, aunque ya sabemos que ambas artes se entremezclan entre sí. Y es que ¿qué es lo que se bebe en la feria? Pues lo normal es comenzar con las cañas. Pero no las cañas de tocar y hacer ruido, las cañas rocieras. Comenzar con la caña de cerveza, ¿se entiende? Y si el punto amargo de la cebada no es el tuyo, se te permite un solo refresco, porque pronto se cambia el vaso grande de plástico por otro más fino y pequeño, aunque también del mismo material. No así muchos, los más refinados en el ambiente, que llevan colgado al cuello sus catarinos de cristal. Aquí las tradiciones cambian, pues si bien antes se bebía fino a manzanilla, que refrescaba por su frescor, desde hace ya unos años que se estira el famoso rimujito, que no es más que añadir el jugo fermentado de uva blanca andaluza con un Sprite o un 7-Up. Y entre el buscarse y el encontrarse, y entre el comer y el beber cada vez uno está más situado y ubicado. Después tendremos que situarnos en torno a la medianoche, disfrutaremos de la actuación estelar en el escenario central y nos deleitaremos viendo el bien hacer de las sevillanas, baile popular por antonomasia en cualquier caseta. Así veremos a quien con galantería y sin querer agradar se afana y consigue impactarnos con ese arte que tenía tan escondido. Y veremos en otro estilo cómo se arrima y divierte al mismo tiempo. Yo nunca he sabido bailar a sevillanas, ni tampoco he sabido cómo encandilar a esa gitana que tienes enfrente. A muchos se les notan las clases de baile recibidas desde chiquito. Yo una vez lo intenté y por supuesto no lo conseguí. Y es que bailar sevillanas es todo un arte y un misterio. Y es que las sevillanas dicen, yo no lo sé, que se bailan así. O por lo menos así me lo enseñó y me lo estuvo explicando una amiga sevillana, Conchita, una antigua amiga que conocí cuando sus veraneos los pasaron en Torrevieja, ya a principios de la década de los 70 del pasado siglo. Primero, un paso adelante. Después, la floritura. Y número 3, la vueltetica. Y la número 4, el arrimón. Y me continuó diciendo aquello de cojo la manzana, me la como, la tiro, y cojo la manzana, me la como, la tiro, pero ya nunca he sabido. Nunca he sabido sacar mi gracia de eso. Bien estaría para venideros pregones narrar la feria tomando como punto de vista el color. No el color de los farolillos de publicidad del fino y la manzanilla, ni el papel de las banderolas. Me refiero
al color que tenga el billete que dispones para gastar. Porque no es lo mismo estar tieso e ir con uno azul que con uno verde o ir con uno lila. Para el que lo haya visto, decir que el lila es el de 500. La retirada, viendo muchos chicones y chiconas, se hace de madrugada. Este era uno de los momentos en que los jóvenes se sienten grandes, porque son los únicos días al año que no tienen hora de llegada, e incluso pueden llegar justo en el momento en que sus padres se levantan de la cama. Los hay que gustan de ir de uno por uno, abrazando a todo aquel que se le parte delante y soltar alguna de esas frases como: ¡qué grande eres, cuñado! Tu caseta hoy está como nunca. O esta otra frase de: muchas gracias por todo. Tú sí que eres un verdadero amigo. Hay algunos a los que no hay que despedir, pues quizá ese día se hayan pasado interpretando con el vaso de tubo, o como mejor seguramente se dice y queda un poco mejor, algo les sentó mal. Pues sí, amigos, la feria cierra y se vuelve a abrir, ya iluminada por los rayos del sol, que en pocas horas nuevamente se alzará, con el barrer del equipo de limpieza, el riego de las calles, el baldeo de las casetas, que indicará el comienzo de una nueva jornada. Caballos, paellas, aperitivos, comidas de amigos, de compañeros de trabajo. Y es que así en la feria cada día te da la oportunidad de lucirte, de divertirte, de estar a gusto, en definitiva. Y llega la noche del cierre, el domingo, la entrega de premios, de distinciones, al baile, hasta la con baile hasta la madrugada, la mejor caseta. Un buen amigo dice que en estas grandes ocasiones, como la Feria de Mayo de Torrevieja, la lluvia que varios años ha querido deslucir esta fiesta no es más que las lágrimas de la Purísima, que desde el cielo llora y deja caer su llanto, estimulado por la emoción que siente al ver a su pueblo feliz. Yo no lo sé del todo si es la Purísima cuando se celebra la misa rociera en su templo parroquial, o es la Virgen del Rocío cuando en el recinto ferial cantamos la salve rociera a la luz de las candelas, pero de todas formas, mejor que no llueva. Yo ya termino pidiendo que este año, por encima de todo, no llueva, que reine el sol y vivamos con gran esplendor esta 26 Feria de Mayo de Torrevieja. ¡Viva la Feria de Mayo de Torrevieja!